Ya diste el primer paso. Le dijiste, cáele a la casa a ver unas pelis. Pero no sabes cuál ver, ¿verdad? Para ese momento especial, hoy te traigo 12 películas que pueden ver juntas y pasar un buen rato y luego quizás algo más. Yo soy Capi y esto es Bloom en Español. Este video no contiene spoilers para que puedas disfrutar las películas si decides verlas. El orden va de menor a mayor en IMDb The Ranking. Número 12. Des. Si los suyos son las chicas espías y los uniformes de colegialas, chequen a las chicas de Debs, el cortometraje convertido en largometraje de Angela Robinson, que nos trae la historia de una supercriminal maestra lesbiana que se enamora de una de las espías de la academia, más una bonificación por la aparición de Holland Taylor como la jefa de las fuerzas de investigación elite. Número 11. El niño pez. Si les late drama y misterio, esas historias de amor prohibido por ser de distintas sociedades, tienes que ver Niño Pez. Una historia de amor entre Aileen, una mucama que huyó de su tierra natal, y Lala, la hija de la familia para la que trabaja. Aileen tiene una triste historia de abuso y algún embarazo no deseado, pero contará con el apoyo de la amada Lala y buscarán escapar de sus oscuras circunstancias, con el enigma del origen del Niño Pez siempre en el fondo. Suéltala. Van a matar al lado. Número 10. Wild Nights with Emily. Si prefieren menos drama, tal vez les interese esta comedia biográfica que fue mucho antes de Dickinson para Apple TV Plus, donde la escritora y directora Madeleine O'Neill se atrevió a imaginar un mundo en el que la rareza de Emily Dickinson sea parte de su historia y se la entendiera como un genio caprichoso y generoso, en lugar de una monja angustiada y recluida. Molly Shannon es perfecta como la renombrada poeta que escribió la mayoría de sus poemas para su amada Sue. Wild nights, were I with thee, wild nights should be our luxury. Número 9. Ocean's 8. El spin-off de la película Ocean's 11, diseñado para sonrojar a las lesbianas con este elenco de lujo, pura mamacita actriz elegante, en donde Sandra Bullock lidera una gran estafa con sus 8 chicas especialistas en cada rama necesaria para el plan, para robarse un collar de diamantes Cartier valorado en 100 millones de dólares. La verdad, la trama no es tan lésbica, pero sí tienen algunos guiños entre Sandra Bullock y Cate Blanchett. Poniendo eso aparte, es una buena peli para que tú y tu crush se den un taco de ojo con puro power femenino. El Metropolitan, no. El cuello de Daphne Kluger. Valorado en más de 100 millones de dólares. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para que puedas ver más contenido. Es para cuentas nuevas. Número 8. Happiest Season. Si no han visto esta película y lo suyo pudo esperar al invierno, les recomiendo mucho que vean este nuevo clásico navideño para entonces, porque podrán estar muy juntitas en el sillón, calientitas, tomando café. Es perfecta porque tiene la comedia navideña, el drama familiar, mientras Mackenzie Davis trata de presentarles a su novia interpretada por Kristen Stewart. Tiene adornos, ella es rica, hay cena, hay paisaje nevado, hay un amigo gay con un super suéter. Por cierto, todos concordamos que necesitamos ver más de Kristen Stewart y Aubrey Plaza en traje, por favor. What are you doing in the closet? Número 7. Atomic Blonde. Si las dos aman a la diosa Charlize Theron y las secuencias de combate, necesitan ver Atomic Blonde. Con los movimientos y artimañas sorprendentes para ver y rever de Lauren, un agente de campo del MI6 de alto nivel, que tiene un romance con Sofía Boutella como Delfín, una espía encubierta francesa, y lo suyo cambiará la trama hacia un camino que sorprenderá a Lauren y cambiará su estrategia. Número 6. Rafiki, del escritor y director Waniru Kauwi. La primera película de Kenya que se proyectó en Cannes ha sido elogiado universalmente por críticos de todo el mundo, a pesar de que todavía está prohibido en su país de origen. Es una película brillante, colorida, visceral, amorosa e impresionante sobre dos chicas enamoradas que luchan contra los prejuicios de su sociedad.
Número 5. Hearts Beat Loud. Si buscan algo de comedia que alegre el corazón y enternezca, les recomiendo Hearts Beat Loud, donde tenemos temas adolescentes como el autodescubrimiento, primer amor, sentimientos complicados por una mujer, dejar o no dejar el hogar y demás, pero todo envuelto en una premisa rara e interesante, que es armar una banda musical con tu papá. Además, recordarás a Sasha Lane de Miss Education of Cameron Post. Ella interpreta a Rose, el interés amoroso de la protagonista. Número 4. The Half of It. Si lo que buscan es una peli para sentirse bien en todos los sentidos, chequen la historia de Alice Wu, una chica estudiosa y muy inteligente que tiene el mismo crush que su compañero de salón, pero como este es un malazo para las cartas de amor, le pide a Alice que escriba por él y así ella pueda dedicar sus cartas a la hermosa Aster Flores y enamorarla. Esta es una joya recomendadísima porque es muy buenaza desde el principio al final, que te dejará en shock. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir notificación de mis últimos videos. Generalmente publico los domingos y todo tu apoyo es muy importante para seguir creando más contenido. Número 3. Carmen y Lola. Una de esas historias donde la protagonista se enamora de la novia durante el periodo de los preparativos de la boda, pero ahora en el ambiente gitano de los suburbios de Madrid. Carmen es la novia quien despreocupada sigue el camino que le han seguido sus ancestras, casarse y crear hijos, sin sospechar que esa interesante chica que conoció en el mercado y sueña con ir a la universidad le cambiará la vida para siempre. La cinta fue seleccionada para la quincena de realizadores en el Festival de Cannes del 2018. Pues dicho y hecho. Y tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Mira, me da a mí que aquí la que se está confundiendo eres tú. Número 2. Booksmart. Película ideal para recordar lo mucho que nos hubiera gustado deschongarnos un poco más en el cole, donde efectivamente Molly y Amy, después de ser las más estudiosas por tanto tiempo, deciden darse una merecida noche loca de graduación para hacer lo que se les pegue la gana. Fácil de ver, personajes realistas, eternamente hilarante, una buena película de primera cita para lesbianas que incluso van a seguir siendo amigas. Eso no se ve, no es fácil de ver. What is this? Re-ask the questions. Oh my god. How old are you? Does not matter. Número 1. Desert Hearts. La película más antigua de la lista, pero también al día de hoy una de las más sexys. Desert Hearts es un drama romántico donde Vivian, junto con otras mujeres, esperan la aprobación de su divorcio en una casa de retiro manejada por la señora Frances Parker, quien tiene una hija postiza muy guapetona y rebelde llamada Kay, de quien Vivian se enamora, aunque la señora francesa no le agrada del todo esa relación, y de aquí parte la historia de amor entre mujeres escrita por la novelista lesbiana Jane Rule, ambientada de los años 50, filma de los 80 y manteniéndose absolutamente en la década de los 2020. One of these days I'm gonna meet somebody that counts. You kiss me and you kiss me. Gracias por ver este video. ¿Qué otra película verías en tu primera cita? Sin intensear, muchachas. Si te gustó, dale like. Así este video puede llegar a más personas. Mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.